A lo largo de la historia de la humanidad aparecen intermitentemente hombres y mujeres excepcionales que consiguen romper la barrera lapidaria que la vida pone al llegar la muerte. Y con su pensamiento, con sus ideales, con su ejemplo de vida, se convierten en guías intemporales para generaciones enteras, sin importar época o espacio. Hace 20 años, un infame atentado terminó con la vida de Luis Donaldo Colosio Murrieta, pero no con su pensamiento ni con el legado de su fecunda labor política. El día de hoy podría subir a esta tribuna para hablar de su vida, de su personalidad y de su liderazgo. Podría también hacer una semblanza de su trayectoria, pues fue productiva, brillante y ejemplar. Afortunadamente, todos esos aspectos de su vida ya han sido ampliamente difundidos, así que prefiero hacer una reflexión sobre cómo su visión está siendo guía para que la presidencia de la República trace el destino de nuestra nación en estos momentos. Colosio sostenía que el crecimiento de la economía debería de ser un medio para alcanzar el bienestar de los mexicanos. Retomando esta tesis, el presidente Peña Nieto ha llevado a cabo una serie de reformas históricas: la financiera, la educativa, la energética, la de telecomunicaciones, la hacendaria y la política, que generarán crecimientos económicos y promoverán la creación de empleos. Colosio aspiraba a ampliar la autonomía y la imparcialidad de nuestros organismos electorales a fin de que la voluntad popular y solo ella determinara los resultados de los comicios. En esta línea, con la recién publicada reforma política, el Instituto Nacional Electoral continuará y ampliará la tarea del IFE en la organización de elecciones y en su relación con los organismos electorales estatales para cristalizar este objetivo. Colosio propugnaba por los derechos de las mujeres. Estaba consciente de que aún no contaban con las oportunidades que les pertenecían y que merecían participación más plena y más justa. La reforma política de estos momentos también recoge ese pensamiento y contempla que los partidos políticos deberán garantizar la paridad entre géneros de candidaturas a legisladores federales y locales. Colosio fue pionero en trabajar por una voluntad democrática compartida. Cuando fue candidato a la presidencia de la República, realizó una invitación a los contendientes de los distintos partidos para contrastar programas y puntos de vista buscando coincidencias. Con esta misma visión, el presidente Enrique Peña Nieto celebró el Pacto por México, un acuerdo único en la historia que concilió a distintas fuerzas políticas para realizar acciones efectivas en beneficio de nuestro país. Colosio creía en una educación de calidad y su proyecto contemplaba un gran despliegue de infraestructura para la capacitación y progreso de todos los mexicanos. Tomando el mismo rumbo, la reforma educativa del presidente Peña Nieto busca una mayor calidad, fomentando la innovación, la competitividad y la productividad de cada mexicano. Colosio sostenía que sin una economía fuerte no hay política social ni eficiente ni duradera. El crecimiento debe ser una batalla decisiva contra la pobreza. En ese sentido, se ha implementado una reforma financiera que impulsará a la banca de desarrollo, detonará la obra pública, potenciará el campo y respaldará los proyectos de los emprendedores mexicanos. Existen líderes para tiempos estables y líderes para tiempos de cambio. Luis Donaldo Colosio pertenece a la segunda clase. Su pensamiento se ubica en la transición de un sistema político piramidal a un sistema político plural y descentralizado. En su memorable discurso del 6 de marzo de 1994, frente al Monumento a la Revolución, hizo una dura autocrítica a nuestro partido, reconociendo que debían terminar las prácticas que nos hicieron una organización rígida para dar paso a la innovación y al cambio. Sostuvo que se equivocaban,
quienes pensaban que la transformación democrática de México exigía la desaparición del PRI. 20 años después, el tiempo le ha dado la razón. El PRI fue vencido en las urnas y respetó en todo momento la decisión de los mexicanos. A lo largo de 2 sexenios fuimos una oposición responsable y propositiva. Logramos reorganizarnos para volver a ser una opción efectiva, atractiva para el gobierno y regresar al poder para demostrar que nuestro partido emprenderá las políticas que los mexicanos necesitamos. En mi vida laboral tuve la fortuna de trabajar con personajes muy cercanos a Luis Donaldo Colosio. A Manlio Fabio Beltrones le escuché anécdotas de lucha juntos, primero en su Sonora y más tarde decidiendo asuntos de la República entera. Nos compartió aventuras legislativas con su compañero generacional sobre planes reformistas en la interminable lucha de clases que los inspiraba. A Liévano Sáenz Ortiz le escuché tesis de Estado y construcción de políticas públicas para el desarrollo de México que idearon años atrás junto con su entrañable amigo. Luis Donaldo Colosio tuvo la sensibilidad necesaria para detectar los grandes problemas nacionales y encontrar las soluciones para ello. La mejor manera que podemos honrar su memoria es con acciones concretas, a través del esfuerzo, del trabajo y de la entrega al servicio público. Luis Donaldo Colosio decía: "Veo un México convencido que esta es la hora de las respuestas, un México que exige soluciones. Los problemas que enfrentamos los podemos superar. Encabezaremos un gobierno para responderle a todos los mexicanos. El cambio con rumbo y con responsabilidad no puede esperar. Y ese, compañeras y compañeros, es el gran reto y compromiso inquebrantable del gobierno de la República, del presidente Enrique Peña Nieto. Luis Donaldo Colosio vive".